Gracias por continuar con nuestra programación. Nosotros avanzamos con más información, en este caso en materia de salud. El día domingo 24 de abril, a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se estará realizando una jornada de vacunación en las instalaciones de la Dirección Regional Sectorial de Salud. Así lo dio a conocer la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Estado Lara, Sonia Rojas. Por motivo de la Semana de las Américas, en la Dirección Sectorial de Salud en Lara, se realizará una jornada de vacunación, esto con el objetivo de buscar el bienestar de todos los larenses. El domingo 24 de abril se va a realizar el lanzamiento de la Semana de Vacunación en las Américas. La sede principal va a ser aquí en la Dirección de Salud del Estado Lara. Más van a estar aperturados todos los 431 puestos de vacunación de todo el estado y en cada uno de nuestros municipios. El propósito de la Semana de Vacunación de las Américas se ha hecho con el objetivo de la erradicación del polio en todo el mundo, quizás sea la segunda enfermedad que va a ser erradicada después de la rubiola, y por lo tanto vamos a hacer énfasis en iniciar y completar esquemas de vacunación con esta vacuna. Se va a iniciar el esquema con la polio inactivada, que se llama polio inactivada y es de uso intramuscular, seguida de la polio oral trivalente, la cual va a realizarse el cambio el 1 de mayo de polio trivalente a polio bivalente en toda Venezuela. Además, van a estar disponibles las vacunas pentavalente, antiinfluenza estacional, muy importante, y la vacuna antihepatitis B, toxoide tetánico diptérico. Esta jornada de vacunación va a ser dirigida a toda la familia, principalmente a nuestros niños menores de 6 años, pero vamos a abordar a nuestras embarazadas, a las cuales les hacemos un llamado para que les sea iniciado y completado sus esquemas de vacunación y reciban la vacuna antiinfluenza estacional. Igualmente a los adultos y adultos que tengan algún factor de riesgo asociado, tenemos disponible la vacuna de influenza estacional, y para todos los mayores de 60 años, independientemente de su estado de salud, también van a ser inmunizados con la vacuna antiinfluenza estacional. O sea que en la semana de vacunación en las Américas vamos a estar abordando toda la población. La jornada se va a comenzar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde del día domingo. Finalmente dio a conocer que dicha jornada de vacunación se realizará en los centros educativos, así como también informó que el único requisito es el carné de vacunación. Carlis Natales, Somos Noticia. En materia nacional, diputados de oposición se encadenaron en la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir las planillas del referéndum revocatorio. Así lo dio a conocer la cuenta de Twitter Primero Justicia, donde informaron: los diputados encadenados exigen la entrega de las planillas, no tienen miedo. El partido opositor manifestó en el CNE que ya tiene en sus manos todos los requisitos que no han solicitado. En este sentido, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, informó que el directorio del Consejo Nacional Electoral ofreció emitir el lunes la opinión definitiva, el próximo lunes, sobre el proceso de convocatoria de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Torrealba señaló que existe una mora del Consejo Nacional Electoral con respecto a este proceso. Sin embargo, el organismo rector del voto de los venezolanos dará respuesta al formato oficial a la petición de la Mesa de la Unidad Democrática. El pronunciamiento del CNE de la próxima semana responderá a una petición inicial que la Mesa de la Unidad debió respaldar la semana pasada con 2.040 firmas y antecederá a otra que deberá reunir 4 millones de firmas para que el Consejo Nacional finalmente convoque a las urnas. La MUD decidió, recordó, acudir a las vías constitucionales electorales, democráticas y pacíficas, en su empeño por adelantar, ya sea a través de un referéndum o una enmienda a la Carta Magna, el fin de la gestión de Maduro, elegido en el año 2013 para un mandato de 6 años. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora a Maduro, aprobó anoche en primera discusión el proyecto de enmienda constitucional con el mismo propósito de adelantar el fin del mandato presidencial de Nicolás Maduro. En otras informaciones, el honor de encender el fuego de los Juegos de Río correspondiente a Karina Leu, engalanada en una toga blanca y acompañada por un grupo de sacerdotistas, Leu enciende la antorcha con el reflejo de los rayos solares en un espejo cóncavo. Veamos.
παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από την Προεθέρια κυρία Καταρίνα Λέχου στον πρώτο λαμπαδιδρόμο. Κύριο Ελευθέριο Πετρούνια, παγκόσμιο πρωταθλητή της ενόργανης γυμναστικής. Hand over of the Olympic flame by the High Priestess Mrs. Katerina Lepu to the first torchbearer, Mr. Eleftherios Petrounias, world champion in artistic gymnastics. Αναχώρηση του πρώτου λαμπαδρόμου για τον Μίρκια Γκουκάτα. Έναρξη Ολυμπιακής Λαμπαδρολογίας. Departure of the first torchbearer for the monument of Pierre Γκουκάτα. Opening of the Olympic torch. Ο αθλητής έχει κατακτήσει χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γλασκόβης, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μομπελιέ και στους πρώτους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπαντού. The athlete has won gold medals at the World Championship in Glasgow, at the European Championship in Montpellier, and at the first European Games in Baku. Καλό ταξίδι για τη φιλόξενη πόλη του Rio de Janeiro. Safe journey back to the hospitable city of Rio de Janeiro. Recuerde que esta y otras informaciones usted las puede ampliar a través de noticiasbarquisimeto.com. Realizamos una pausa y en la próxima parte nuestra nota de salud del día.